Porque ¿por Maya tiene su look y los famosos también. A ver. Exactamente, Ariel, recordemos usted cómo arrancó el año con los pelos así, ahora despojado. Claro, está muy bien, look canchero, está más prolijo. Bueno, sí, vamos a hablar de un jovencito mega super archi conocido y también mega super archi millonario y también con mega super archi fanática. ¿De quién estoy hablando? Ahí de está. Justin Bieber, ¿eh? Y un polémico corte de pelo. A ver. Este mes ha sido una entrega muy importante de premios y obviamente está lanzando un nuevo disco y aprovecha esto también como para darle envión a la promoción. Exactamente, ¿y qué es lo que hizo? Apareció con este pelo Justin Bieber. Mírelo, ahí está, con unas rastas. ¿Cuál es de los dos? No, ¿cuál es el de... ¿Cuál es? Bueno, estos son los memes, obviamente, en internet de la gente. Justin, ¿lo aman o lo odian? Lo aman o lo odian, tiene mucho... Este chico siempre da que hablar, apareció ya desnudo en su cuenta de Twitter, con diferentes looks, con diferentes tonos de pelo. Bueno, y la novedad es que está con las rastas y ahí dice el pelo de Justin parece una raíz de zanahoria, sí, lo cual es verdad. Es verdad. Es verdad, este es otro... Bueno, acá el mellizo de Justin y demás. Pero también es joven, ¿no? Y vos, hay gente que se va a la playa obviamente, y se hace la rata. ¿Sabe cuántos años tiene este chico, señora? ¿Cuál? 22 años y una fortuna de más de 85 millones de dólares. La verdad que se puede hacer rasta y se puede hacer lo que se le ocurra. Exactamente. Capaz la señora lo que no sabe es que para sacarse eso se tiene que rapar. Eso no se puede deshacer y que le quede el pelo bien porque eso, la técnica es quemada, es con fuego. Bueno, wow. Pero este entonces, le queda bien igual cualquier cosa, dicen. Este dicen que le queda bien, pero bueno, solamente las muy, 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 muy fanáticas, believers, una cosa así se llama, apoyan este cambio, pero la mayoría no, y a raíz de eso se está haciendo una campaña, todo en internet, juntando votos para que se saque este look. Mira, ahí ponen un palo de escoba a la gente. No es sexy, la verdad. No sexy, sexy no. No, no es pero muy con la plata que tiene, me importa. No. Por ahí no está producido. Ahí mira lo que ponen, descubre las tres diferencias, el juego ese, las diferencias, te pone el pelo de Justin, algo de trigo y una escoba. Así que bueno, este es el nuevo look de Justin Bieber. Hay una campaña, como te dije, que hay millones de fanáticos tratando de que vuelva a su look anterior. Así apareció en una entrega de premios, ahí está. Se parece una pila de trigo. Estos son los memes en internet, que imagínate la gente que tiene tiempo y ganas. No para de hacerlo y esto es muy viral. Lo que pasa con estas fotos, señores, que se reproducen muy rápidamente y dan la vuelta al mundo entero porque en internet eso es lo que vale. Así que bueno, ahí está Justin Bieber. ¿Le gustó a Ariel o no? Impresionante. Me gustaría encantó verlo el look con esas rastas, ¿eh? A usted. Sí, nunca me hice rastas, pero dicen que también son incómodas, que tenés que acostumbrar a la noche cuando dormís. Sí, con todo es como es rígido, claro. Y no se pueden lavar bien, ¿no? No se lavan, no se lavan bien. Y para hacerlas es con fuego y como te decía, para sacártelas te tenés que rapar de raíz. Ah, porque cuando te las armas te van quemando el pelo. Te van quemando el pelo, sí. Bueno, exactamente. Nunca, ¡bravo, nunca Maya! Se me... ¡Bravo! Bueno. ¡Bravo!